Bienvenidos al estudio de televisión. Síganme, por favor. Síganme, por favor. Adelante. Tampoco presupuesto para nada. Síganme, adelante, síganme, por favor. ¿Qué tan grande? Okay. De este lado. Vayan ingresando, si son tan amables. Vayan ingresando al estudio de Trivia Craft. Vayan ingresando, bienvenido Melón, bienvenido Mucho, bienvenido. Bienvenida Juli, bienvenida. Bienvenida Ryan, adelante, adelante. Osva, adelante, adelante. Chicos, ¿quién se quedó allá? El Pato y... Molly, ¿quién es? Holy shit, wow. El Tincho. Ah, es el amigo de... Ok. Ay, perdón. Hunter, Pato, vénganse para acá. Es mi amigo, pero él no... Chingó a su madre, chingó a su madre. Sí, 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 puede ser espectador. Puede... Ah, ok. Gracias. Adelante, adelante. Pato. Ay, hijo. Pato. Y Tincho. Hunter. ¿Por qué? Síganme, por favor. Oh, aquí hay para subirse. Uy, uy. No, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Bienvenidos al estudio. Muy bien, ahorita pues nada más esperamos a la güera. Esperamos a la güera. No se peguen, por favor, si son tan amables, no se peguen. Puse un link de mi skin. Es lo único que me hizo falta, cambiar esa madre porque ya sabía que se iban a estar golpeando. Dios de mi vida, ¿por qué? Eso nunca se me ocurre. Sí, valiendo mal. Ok, nada más esperamos a que entre Anito y la güera y hacemos los equipos. Muy bien. Como se podrán dar cuenta, de mi lado izquierdo estará el primer equipo que tendrá por nombre... Ya, ¿Qué nombres estarían buenos? Yo les puse confundidos y sorprendidos. No mames. Pues a ver, den ideas. O los damos por colores. Deadpool y Wolverine. ¿Y Deadpool? ¿Va? No, no sé. No, Deadpool contra Wolverine. Ok. Entonces, los equipos serán Deadpool contra Wolverine. Deja nada más que... Ok. Dice la abuela que ahí viene. Anito también. Ok. Ah, pero pásame el link. Mucho, no me pases. Pásame el link. Pásame el link. Te lo pasé por el Discord. Por favor. Porque me llegó la pura... El PNG, güey. La imagen. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Te llegó el. Ok. ¿A poco? Okay. Oh. Entonces, Wolverine contra Deadpool. No peleé. ¡Oh, la bestia! Contra Deadpool. Si alguien quiere comida, yo tengo un... ¿Por qué tienes tanta comida? Tengo un buen... Me encontré un cofre en la ciudad y tenía un buen de comida y pues robé la mitad. Uy, pendejo. ¿Quién es el inútil que mató? Y lo mató, lo mató, lo mató. Defiéndete, defiéndete, Mushu. Hola, mátalo, pato. Mátalo. ¿Quién es el tarado que está matando, loco? Nadie, nadie, nadie. Todos. El Adrián, güey, el Adrián. El melón, güey. ¿Yo qué, güey? Este melón es el... ¡A la verga! Déjame si puedo poner esta madre en... este mundo. A ver... ¿Lo lees? ¿Ya me pasaste? Lo puse entre paréntesis. Creo que no va a funcionar este, güey. Pero a ver, lo intento. Pero le quitas pelo. Para mucho. Skin... ¿Quieres ponerte algún skin, Juli? ¿Algún skin en particular? No peleen, no peleen. ¿Por qué no? Ajá, en la parte sin skin. No. Que no peleen, chingada madre. Sí, traigo, no sé por qué. No. Pones para tirar todo. Sí, pareces un NPC rubio. Ah, tú eras el de las letras. Ay, no. No. Se murió, güey. Murió. Aventurero, aventura, aventura, aventura. Dejen de matarse. Sí, ya no se peguen, por favor. No me deja con esa. Mejor cuando el hijo de tu perro sí me mató. Con esa no me deja, muchos de los peces. ¿Cómo es? A ver si yo trato.
¿Cómo es? Un chupé. Ajá, me trató. Dame, a ver. No estás mamando, Melón, güey, ya. Ok, a ver. Ah, ya no te puedo pegar, güey. Era pelotudo. Me tuviste miedo, güey. A ver. ¿Ya no se puede? Es que es un jugador indefenso, güey. ¿Cómo así? Me tuviste miedo, pai. Eres un jugador indefenso, me sale. Otra cosa que es invencible, mamá, güey. No, no, ey, ey. What's up, man? Ay, ok, Anito, ya. Luego voy a ver en Twitter a Pato poniendo 80 niveles, Melo. 80 niveles. No, güey, sí lo puse la otra vez. Sí lo puse la otra vez. No, tenía 0 de XP. Pato, si te he fallado, te pido perdón. De la única manera que sé, abriendo las puertas de mi corazón para el pato va a estar de espectador. No me puedes matar, güey. Se supone que soy inmortal, güey. Se supone. Soy inmortal, güey. Pero el pato va a estar de espectador. Te he fallado, te pido perdón. Ahora. Ok, aquí está. Soy inmortal, güey. Soy inmortal. Aiden. Listo, fue. Pensé que no les hacía daño. Si te pego seguido, ahora sí te mato. ¿Quién me dijo eso? ¿Quién me hizo eso? De que si me pegan, te mata, güey. Mira, si me pegan entre todos, creo que sí me... Creo que ya lo modifiqué, ya no está el PvP. Ah, no, güey, creo que ya no. A ver. Sí, me voy de aquí. A ver. Se supone que ya no se pueden hacer daño, ¿eh? Entre todos, güey. Péguenme entre todos, péguenme. Si se puede, si le están haciendo daño, a ver, péguense. ¿Sí? A mí. Todos contra mí, güey. ¿Y si yo me pego aquí? No. Güey, no me bajan ni vida, güey. Okay. Voy a reiniciar el server. Barraquil. Ok, ahí reinicio el server. Yo estoy acá de chill, recibiendo todos los golpes, güey. Y me sacó del servidor. Sí. Ya todos, es que barri... Sí, estoy reiniciando el servidor, ya lo reinicié. Creo. ¡Ey! ¡Que la güera manda un saludo! ¡Soy fan! ¡No ha llegado la güera, güey! ¡Nomás estamos esperando la güera! ¡Nomás falta la güera y... ¡Y Anito! ¿Qué no es la link? ¿Qué link tiene que ser en específico para que me cambie de skin? Falta la güera y Anito. Es subir tu skin a... ¿Cómo se llama esa... ¿Che página? ¿A Nova? Sí, ándale. O una que se llama MC... Minecraft, algo así. Pero te metes al skin y te da un link y ese lo mandas. O tú te lo puedes poner, igual te lo puedes poner tú, Muchu. Nada más tienes que poner skin URL comillas, pegas el link y cierras comillas, bro. Es lo único que tienes que hacer. Barra skin, ajá, comillas. Exacto. Igual, amiga de Juli, si te quieres poner una skin, de preferencia que sea de Nova Skin, igual, misma técnica. Y porque yo la veía sin skin, no sé si alguien más la veía sin skin. Yo también la veía sin skin. ¿Skin? ¿Cómo era? Ese, barra skin URL, abres comillas, pones el link de tu skin y cerras comillas. No mames, si es auxiliar. Gracias. Espérame ahorita. Ok, ya está reiniciando el server. Listo, ya puedo entrar al server. Ya pueden entrar al servidor. A ver. Sigamos viendo, andamos ready, andamos de arena, pa. Supone que ya no se pueden hacer daño, güey. Vamos a ver. Listo, ya creo que ya entramos todos, ¿no? A ver. Sí, está sin skin, Juli. Está Juli. Counter. Sí, ya entró Ryan. Por favor, no prendan fuego aquí. Es una flecha.
No, oh, manche. Gracias. Ya sabes que yo sin un poema tuyo no puedo empezar no puedo empezar nada bien. Ok. Ya entraron todos. Ahí me los traigo para acá. A ver, ah, TP. A ver, ¿qué fue el pendejo que ahí me dio veneno infinito, güey? Desde hace rato tengo veneno. Estoy esperando que nada más que me conteste Anito y la güera. El que me mate ahorita es puto, nomás. No, pero ya no se peguen. Güera. Cállate, Coffee, cállate. Ay, güey, al fin se me quitó el veneno. Es de con los que estamos. A ver, ¿cuántos estamos? Somos. Sería impar el equipo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni modo. Y sería un par. Ok, entonces serían 5 contra 4. Ok, a ver, hagan una fila aquí, chicos. Hagan una fila aquí, quítense las armas, quítense todo lo que tengan encima. La ropa. Hagan una pequeña fila, oh. Ya se ve tu skin mucho. Muy bien. Me cambia esta pieza. Sí. Ok, Terrier, pásate del lado derecho, por favor. Ay, sí te puedo pegar. Terrier, ¿me escuchas? Ok. Ponte de este lado, por favor. Ok, muy bien, Coffee. De este lado, por favor. Coffee. Ok, ya no se estén pegando. Ya no se estén pegando. El médico. Ya no se pegue, ya no se pegue. Ya. Ok, muy bien. Bueno, Tincho, pues va a ser espectador, va a estar de este lado. Que ya no se peguen, ya no, Melón. Ya no le pegué a nadie. TP, Tincho. Que no, Melón. Ay, ¿por qué? ¿Quién fue entonces? ¿Quién fue? Quitar el martillo. No le estoy pegando el martillo, estoy saltando. Ya no saltes, aquí quédate parado. Okay. Muy bien, Coffee. Ah, la Jessica. Muy bien, Terrier. No, pero Tincho, ¿por qué? ¿Pero Tincho va a jugar, Rayo? No va a ser espectador, pero tiene problemas para entrar con su... Ah, ok. Conter, ven con Terrier, por favor. Excelente. Adrián con Coficita, por favor. Muchu con Terrier, por favor. Ryan con Coficita, por favor. Melón con... Ok. Melón al equipo de Conter. No, dígame, Ok. Entonces, Juli al equipo de Contra. Y son 4, pero ustedes tienen la ventaja y son más inteligentes. Entonces, Od va al equipo del Contra. Ok. El equipo ganador. Yo terminé la primaria. Ok, perfecto. Oh, man, que yo soy diseño gráfico. Listo, entonces ok. Te esperes, coño. Muy bien, entonces pues ya comenzamos y en la medida de que vaya a lo mejor entrando, pues ya se suman, ya sea o Becky o Anito. Pon el cofre. Pato, pon el cofre. Ya no se estén lanzando nada, Melón. Si no voy a tener que quitarte todo lo que traes encima. Entonces, igual. Quítaselo ya, sí. Chile. Puta madre, Melón. Tú mucho también ya. Mucho. Ya no están pegando. Cobre. Pero estoy diciendo que ponga el cofre. Pato. Que ponga el cofre. ¿Cuál cofre? Ya no están pegando. Que ponga el cofre para poner sus cosas. No, ahorita tengo el poder del admin. Ahorita igual si siguen, les quito las cosas. Muy bien, chicos, pues pasen a sus lugares. Pasen a sus lugares, por favor. Bienvenidos, Terrier, a tu lugar, por favor.
El líder del equipo Wolverine, que es el que donde está Kofi, es Kofi. Ella es el equipo, así que tú decides quién va a pasar primero, quién va a ser el segundo, quién va a ser el tercero y quién va a ser el cuatro. Pueden ponerse de acuerdo. El líder del equipo de Terrier, tú eres el líder Terrier, elige quién va a ser primero, quién va a ser segundo y quién va a ser el cuarto y el quinto. Muy bien, pónganse de acuerdo. Decidan, tienen 3 minutos para ponerse de acuerdo. A ver. ¿Qué dijo? A ver. Pues como estamos acomodados, ¿no? Voy a quedar como estúpida. ¿Pero de dónde a dónde? ¿De para Rayon para mí o de yo para Rayon? No. Debería ir la Kofi donde vas tú, pues la primera, güey. La que... No manches, yo primero voy a quedar con... Si quieres así, mira cómo está. Primero, luego yo. Yo no sé mucho. ¿Tienen un minuto? Ok, no, pues ya no. ¿Tienen un minuto? No sé quién está hablando. Yo estoy... Exactamente. ¿Es nuestro equipo? Rayon. Los Pantuflas. Soy yo, ¿qué pasa? Esperamos. Es Rayon, Melón, Adrián y Carla. Digo, Kofi. Carla, ve. ¿Cómo estamos? Perdón, se me olvidó. De derecha a izquierda. No, asumí que no soy Kofi. O sea, yo primero. Te doxiaste, Kofi. Correcto. Ok, equipo de Kofi, ¿ya está en orden? Ok, equipo de Terrier, ¿ya están en orden? ¿Cómo estamos? Yo primero. En orden, en orden. Luego Melón y luego Rayon. Donde la cague, Rodrigo. Muy bien. Pues les doy la bienvenida a Trivia Crab. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. El Capitán Terrier decide que va a pasar primero. Así que pase adelante, caballero. Al frente, el primer participante del equipo de Deadpool. Ok, Mushu. Hay que posicionarse en la... En la alfombra roja, por favor. Gracias. El participante del equipo de Wolverine, adelante. Muy bien. ¿Están listos? Muy bien. La dinámica consiste en que yo les voy a hacer una pregunta. Por favor, vamos a hacer una dinámica para ver quién va a responder primero. Ok, el equipo que va a responder primero es el equipo de Wolverine. Excelente. Muy bien, Wolverine. Te voy a hacer una pregunta. Tienes 30 segundos para responder. Si no sabes la respuesta correcta, la pregunta pasará para el equipo de Deadpool. Y podrá robar el punto. Ok. Nosotros, bueno, digo. Y el equipo que más preguntas logra responder, que en este caso son 5 preguntas, ganará la primera ronda. Y el equipo que más rondas gane será el equipo ganador. Muy bien. ¿Están listos? ¿Tienen alguna duda? ¿Equipo Deadpool? ¿Equipo no. Wolverine? No. Ninguna. Perfecto. Muy bien. Sí, una bueno. vez que yo haga la pregunta, la única que tendrá posibilidades de hablar será la participante del equipo de Wolverine, o sea, Coficita. Muy bien. Okay. Meto la mano aquí en este recipiente para sacar la primera pregunta, que consiste en el mundo del anime. Mundo del anime. No. Por darle el primer punto a tu equipo de Wolverine, Kofi. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre del barco de los piratas del sombrero de paja en One Piece? Neko. ¿Cuál de los dos? Porque hay dos, recuerda. Hay dos, ajá. El sombrero de paja de One Piece. ¿Cuál es? ¿Pero cuál de los dos? El grandote. Ok. Listo. Yeah. Tienes 30 segundos para responder. Equipo de Wolverine, ¿cuál es el nombre del barco de los piratas del sombrero de paja en One Piece? El Sony. ¿Cuál?
Sony. Sony. Sí. Ajá. O Going Merry. A ver, de acá dijiste uno. Sony, el grandote es del Sony, okay. Pues aquí producción me está indicando que es una respuesta incorrecta. Cabrón, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? A ver, aquí me está diciendo producción. Sí, es ese, güey. ¿Cuál es la segunda opción que dijiste? Going okay, ¿con cuál te quedas? Bueno, si es incorrecto el Sony, pues tengo el claro, o sea, si le dijiste que el otro era incorrecto, te va a quedar con esa. That's... Pregúntate en la... Ok, cuál no, si producción aquí me está indicando que es efectiva la respuesta de Going Merry. ¡Punto para Wolverine! ¡A su puesto, por favor! Nada, nada de estar a su puesto, por favor. Siguientes participantes, líderes de cada equipo, manden a su siguiente participante, por favor. Ya sabemos dónde es favoritismo. Ok, felicidades a el equipo de Wolverine por su punto. Pasamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta para el equipo de Deadpool, el cual tendrá 30 segundos para responder. En caso de que no tenga la respuesta, le dará la oportunidad al equipo de Wolverine. Osvaldo, ¿quién fue el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? 30 segundos, corre tiempo. No sé. ¡Respuesta incorrecta! No te vayas. El equipo Wolverine tiene la oportunidad para robar el punto. Adrián, ¿tiene la respuesta correcta? ¿Me puedes repetir la pregunta? No, ya la dije. ¿Se puede? No. No se puede. Primer presidente de Estados Unidos. 30 segundos, tienes 15 segundos. 10. George Washington. 9. ¿Cuál? George Washington. Le alcanzó a boblear. Son el tiempo suficiente para boblearla. Pero es. ¡Respuesta correcta! Respuesta correcta para el equipo de Wolverine. Tienen dos aciertos. Por favor, manden a su representante a la alfombra roja, por favor. Muy bien. Trier, por favor, mande a su próximo participante, si es tan amable. Ahí va. Dígame. Espérame un minutito nomás. Échale, caliente. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a que le den follow a los canales de los participantes del día de hoy. A Coffeecita, ¿cómo se llama tu canal, Coffee? Coffee-de-su. Ahí está, Coffee-de-su. Ryan Play, ¿cómo se llama tu canal? Como lo dijiste, Ryan Play. Melón, ¿cuál es tu canal? El mismo, pero con 2 O y 4 S. No, digo Melón. Ok, pues ahí está. El mismo, pero con 4 no sé qué. Adrianuski. No, pues ok, muy bien. Hunter dijo que ahorita volvía. Muy bien. Terrier. Tal cual, Terrier Guy. Terrier Guy 31. Juli. Estoy como Juli Marza. Juli Marza, así los podrán encontrar. Osva, mucho de los pez. Ok, muy bien. Osva. ¿Usted lo tiene? Y pues el mío también me pueden seguir como www.twitch.tv/necotlaloc. Ahí vamos a andar a greña. En vista de que todavía no regresa nuestro amigo Conter, la que va a tener que ocupar su lugar, mi estimado Terrier, en este caso, va a ser Juli.
Juli, por favor, a la alfombra. Ya, ya lo quitó, ya le da el plan. Ya, pues ni modo. Sigue después. Ey, tranquilo, ya. Sigue después de Juli. Muy bien. Listo, están listos, equipo Deadpool, equipo Wolverine. Muy bien. Pregunta del mundo de los streams. Pregunta para Wolverine, que es el turno de Wolverine. Pregunta del mundo de los streams. Vamos a reducir el tiempo, ya que aquí producción me está indicando de que 30 segundos es tiempo suficiente para poder googlear. Entonces vamos a darles 5 segundos para poder responder. 5 segundos. Diablo. 5 segundos. Y así no van a poder googlear porque son una bola de tramposos. La pregunta es: ¿qué streamer hispanoamericano? ¿Qué streamer hispanoamericano es conocido por una serie de Minecraft llamada Karmaland? ¿Melón? ¿Cuál de todos, güey? Hispanoamericano, güey. No tengo ni perra ya, si te lo soy sincero, Kofi. 5 segundos, 5, 4. No, 3, no puede preguntar a su equipo, no puede preguntar a su equipo. 2, no hay comodín. 2, 1, pierde su oportunidad de equipo Wolverine, equipo Deadpool. Para robar ese punto que es importante, para robar el punto para su equipo. Juli, ¿qué streamer hispanoamericano es conocido por su serie de Minecraft Karmaland? El guapísimo Vegeta 770. Y casi. Pero la respuesta era correcta, era el Rubius. Y casi. Por favor a sus lugares. Líderes de los equipos, manden a su siguiente participante. No pides no responder nada. Gracias. Pásale al Rain, pues. Manden a su siguiente participante. Tú puedes. Dale, Conter. Vamos, Conter. Muy bien. Equipo Deadpool tendrá la oportunidad, ya que la anterior oportunidad ninguno de los dos representantes del equipo obtuvieron punto. Conter, para darle el primer punto a tu equipo. Pregunta relacionada con el mundo de los videojuegos. ¿Cuál es el nombre del protagonista? ¿Cuál es el nombre del protagonista en la serie de videojuegos The Legend of Zelda? Puta madre. Link. ¿Puedes repetir de nuevo, por favor? Link. ¡Respuesta correcta! Primer punto para el equipo de Deadpool. Respuesta correcta, muy bien. Vuelvan a sus lugares, por favor. Vuelvan a sus lugares y líderes de los equipos, manden a su siguiente representante, por favor. Vamos, líder, vamos. Es mi gallo. ¿Listo? Muy bien, Terrier, Kofi. Lucha de líderes. Equipo Wolverine tiene la oportunidad de seguir sumando puntos. El marcador hasta el momento marca lo siguiente: Wolverine 2 puntos, Deadpool 1 punto. Van a entrar a la rifa para una tarjeta de Google Play de $5 para sus diamantes del Free Fire. Líderes, la pregunta es la siguiente. Tendrá la oportunidad Coficita de responder. Pregunta relacionada con el mundo del espectáculo de Latinoamérica. Mundo del espectáculo. ¿Qué actor mexicano protagonizó la película Y tu mamá también?
No sé, Eugenio Derbez. ¡Respuesta incorrecta! No mames, güey. No mames. Ya lo volvió. Ferrier, ya lo volvió, ya lo vi. Para robar punto. Misma pregunta, corre tiempo a partir de este momento. Ok, no sé cómo se pronuncia su pido, pero es Mauricio Ortsman. Y respuesta incorrecta, no, papi. Ninguno de los dos. La respuesta correcta era Gael García Bernal. Ah, vuelvan a sus lugares y manden al siguiente representante de sus equipos, por favor. Vas, Adrián. Vamos. Sí. Se puede contra esta tiranía. Se puede. Dale. Muy bien, toca el turno al equipo de Deadpool. Para sumar un punto más a su equipo, la pregunta del mundo de los streamers de Latinoamérica. Mucho. Tienes 5 segundos para responder. ¿De qué nacionalidad es el streamer Juan S. Guarnizo? 5 segundos. Verga. 5, 4. Respuesta. Correcta. Punto. Punto para el equipo de Deadpool. Manden a su siguiente representante, por favor. Manden a su siguiente representante. Perfecto, Melón, Osvaldo, ¿se sienten listos? ¿Se sienten nerviosos? Dale. Muy bien, mi estimado Melón, representante del equipo de Wolverine. Para seguir sumando puntos para tu equipo, pregunta de ciencia. ¿Cuándo empieza la Tierra? ¿Cuál es el gas más abundante en la atmósfera terrestre? 5 segundos. ¿El dióxido de carbono? ¡Respuesta incorrectísima! ¡Póngale orejas de burro a ese niño! Osvaldo. No, a tu lugar, Melón. No, Melón. Regresa, por favor. Okay, Osvaldo, para robar puntos para tu equipo, ¿cuál es el gas más abundante de la atmósfera terrestre? 5 segundos. Nada más y nada menos que el oxígeno. ¡No! ¡Respuesta incorrecta! La respuesta correcta es nitrógeno. Nitrógeno era la respuesta correcta. Dios mío de mi vida, no puede ser. Pero no le pregunten cómo se craftea una pinche espadita en Minecraft, porque en caliente me la dicen. Líderes de su equipo, por favor, manden a su siguiente representante. Vale, señor. ¿Vale tú, Julia, o yo? ¿Terrier? ¿Quién va? Al menos todos estamos igual de... A ver, el melón, por favor, tranquilo, regresa a tu lugar, por favor. Ya voy. Ahora, ¿quedó? Ya, listo. Muy bien, okay. Ryan, representante del equipo Wolverine, le viene la oportunidad de seguirle sumando puntos a tu equipo. Ahora, Ryan. Mira, 0 Omega TL acaba de soltar. ¿Cuál? No funcionó con la nueva fuente Necot. ¿Cuál de estos streamers no es mexicano? Rayoplay. ¿Cuál de estos streamers no es mexicano? El Mariana. Juan S. Guarnizo, Rivers y The Gref. 5 segundos. 5, 4,
¿Cuál? Guarnizo. De Gref y Guarnizo, no son mexicanos. Muy bien, respuesta correcta. Punto para Wolverine. Vamos. Adelante, siguiente. Líderes, manden a su siguiente representante, por favor. Soy VTuber, pienso. Vamos, yo, vamos, yo también, puta madre, pero tú haces tanto. Muy bien, Juli. Tu equipo necesita urgentemente puntos y el poder está en tus manos. Tienes una gran responsabilidad. ¿Te sientes lista, Juli, para responder la siguiente pregunta? Muy bien, Melón, por favor, te voy a quitar los objetos que traes encima. Gracias. Ya. ¿Qué es el H2O en términos químicos? 5 segundos. Ajá, sí, a ti, Juli. ¿Qué es el H2O? El agua. ¡Respuesta correctísima! En este momento, Juli le acaba de dar el empate al equipo de Deadpool. Van empatadísimos. Líderes, por favor, manden a su representante a la alfombra roja. Me callo. Vamos, líder. Muy bien. Pregunta del mundo del espectáculo. Mi estimado y buen amigo Adrianuski, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes nervioso? No, dime. Muy bien, perfecto. La pregunta es del mundo del espectáculo. Mundo del espectáculo. ¿Cuál es el nombre de los colombianos? ¿O cuáles son los nombres de los colombianos que popularizaron la canción La Bicicleta? 5 segundos. 5, 4, vamos. 3, 2. No, no tengo idea, güey. Terriel, no, para robar los puntos. Terriel, para robar los puntos. 5, 4, 3, 2. No, se me fue. Perdón, equipo. No, ninguno de los dos obtiene puntos. ¿Cómo no van a saber Shakira y Carlos Vives? ¿Cómo no? Es el de la gota fría, el carnavalito. A sus puestos, por favor. Llévame tu bicicleta. Muy bien, líderes, manden a sus representantes, por favor. Quien le toca ahora a Deadpool. Equipo Deadpool, pueden ustedes desempatar con la siguiente pregunta, que es del mundo del anime. ¿Qué anime se centra en la historia de un grupo de jóvenes que luchan contra titanes que devoran humanos? ¡Ah, puta madre! ¡Respuesta correctísima! ¡Respuesta correctísima! En este momento, Deadpool acaba de tomar la ventaja. Deadpool. Tenemos 4 puntos para Deadpool, 3 puntos para Wolverine. El guión me va a hacer perder otra vez. Representante de los equipos, por favor, manden al siguiente representante. Vas, Rayón, tú puedes. Vamos, Valdo. Muy bien. Rayon Play, tienes en tus manos el poder de empatar para poder mantener a tu equipo en la competencia. Uy, no. Responsabilidad. Ok. Pregunta de videojuegos.
¿En qué videojuego los jugadores... Pero es uno de los videojuegos más conocidos. Sé que hay muchos, pero hay uno que, digamos, empezó con ese baile. ¿En qué videojuego los jugadores deben de enfrentarse a criaturas conocidas como zombies? Ah, ya sé cuál es. 5 segundos. ¿En qué videojuego? 5. ¿Cuál? Minecraft. Respuesta incorrectísima. Osva, para robar los puntos inmediatamente, tiene la respuesta. 5 segundos. 5. Left 4 Dead. 4. ¿Cuál? ¿Cuál lo dijo? ¿Cuál dijo? ¿Cuál? Left 4 Dead. No, pero es de los primeros, dijimos, no escúchenme. Es Resident Evil, my friend. Resident Evil. ¿Cómo que Left 4 Dead? Dios de mi vida. Pongan atención cuando les digo la pregunta. Pongan atención, equipo, líderes de los equipos, por favor, manden a su representante a la alfombra roja. ¿Qué nos sigue, Terrier? Pero era líderes contra líderes, ¿no? No, es que como ellos son 5. Ah, ok, ok, no va siguiendo la. Ok, ok, perfecto. Muy bien, equipo Deadpool. Pueden ustedes mantener la ventaja. Tienen el poder en sus manos. Counter, pregunta del mundo de la historia. Muy bien. Tiene 5 segundos para responder. ¿Qué evento marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial? 5 segundos. 5, 4. ¿Qué evento? ¿Cuál? ¿Qué evento marcó la Segunda Guerra Mundial? 3. La invasión de los nazis de Polonia. ¿La invasión de qué? ¡Respuesta correcta! ¡Tómala! Tenemos, señores y señores, tenemos una noticia. El equipo de Deadpool ha ganado la primera ronda. Y la segunda ronda consistirá en la misma dinámica. La única diferencia es que yo les voy a dar 4 opciones. Y esas 4 opciones tendrán ustedes que elegir la respuesta correcta. El equipo de Deadpool ha ganado la primera ronda. Por favor, líderes de los equipos, si quieren reacomodarse o si quieren mantener el mismo orden, tienen 2 minutos para reacomodarse. ¿Nos acomodamos? No. No sé si quieren seguir igual o nos acomodamos. ¿Quedamos igual o...? Pónganse de acuerdo, tienen 2 minutos. Hay que movernos, muévanse, muévanse. A ver, vamos a aprovechar, aquí los equipos se están poniendo de acuerdo para poder ver cómo va a seguir la participación. Hasta el momento, el equipo Deadpool parecía que estaba a punto de perder. Un saludo, mi estimado y buen amigo Briones. Besitos, mi Briones, ¿cómo estás, perrío? Cadenita, ¿cómo estás, Cadenita? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Gracias, muchas gracias. Así que, pues, se está poniendo pareja la cosa. Se está poniendo intenso y se está poniendo emocionante. Saludito. Es que no podía interrumpir, papi. Líderes de los equipos, ¿ya están listos? ¿Kofi, están listos? ¿Terrier, están listos? ¿Terrier? O sea, podemos seguir el orden de... Muy bien, por favor, pasamos a la segunda ronda. Si hay un empate en esta ronda, pasaremos a la tercera, la cual se pondrá todavía más emocionante. Así que, líderes de los equipos, ¡manden a su representante! Vamos, Yuli. Adelante, Yuli. Vamos. Muy bien. Pero una galleta de con... En esta ocasión, en la primera ronda comenzamos con el equipo de Wolverine.
comenzamos con el equipo de Deadpool. Juli, pregunta del mundo de los streams en Latinoamérica. Puta madre. ¿Qué streamer es conocido por su contenido de juegos de terror en América Latina y por sus series en general que ha hecho en su larga historia como streamer? Juli, tienes 5 segundos para responder. No eran con opciones. La tercera ronda es con opciones. ¿No? Ah, no, sí, perdón. Sí, no, no, sí, tiene razón. Okay. Es con opciones. ¿Qué streamer es conocido por su contenido de juegos de terror en Latinoamérica y por sus amplias series en su larga trayectoria como streamer? Opción A, el Rubius. Opción B, Miss Andy. Opción C, Fernan Flow. Y opción D, el Dead. ¿Qué opción eliges, Yuli? 5 segundos. Dijiste también por sus series. Exacto. Es que ya no me acuerdo de la pregunta. ¡Respuesta correcta! ¡Punto! ¡Para el equipo de Deadpool! Muy bien, respuesta muy bien contestada. Líderes de los equipos, por favor, manden a su siguiente representante. Vamos, mucho, tú puedes. Dale. Nos carrearon, gente. Dijimos Wolverine. Ay, muy bien. Es que somos Wolverine. Respuesta de pregunta de ciencia. Pregunta de ciencia. No, Adrián Nuski, tienes la oportunidad de darle un punto a tu equipo. Comenzamos con el equipo de Wolverine. Pregunta de ciencia. Dígame. ¿Qué tipo de célula carece de núcleo? ¿Qué tipo de célula carece de núcleo? Opción A, eucariota. Opción B, animal. Opción C, vegetal. Opción D, procariota. 5 segundos. Célula eucariota. 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 Respuesta incorrecta. 5 segundos para el equipo de Deadpool. Es evidente que la procariota. ¡Respuesta correctísima! ¡No! ¡Dios mío de mi vida! Muy bien, líderes de los equipos, manden a su siguiente representante, por favor, si son tan amables. Esto se está poniendo intenso. A ver la redención. Muy bien, equipo de Deadpool. Equipo de Deadpool. Tienen la oportunidad de seguir sumando puntos para tu equipo y poder ganar esta ronda. La pregunta del mundo del espectáculo de Latinoamérica. ¿Qué actor mexicano es conocido por su papel en Nosotros los Nobles? Opción A, Jaime Camil. Opción B, Eugenio Derbez. Opción C, Gael García Bernal. Opción D, Luis Gerardo Méndez. 5 segundos. Respuesta correcta. Inmediatamente, Ryan, 5 segundos para responder. ¡Respuesta correcta! El equipo de Wolverine acaba de robar un punto. Efectivamente, acaba de robar un punto. Le dimos el punto. Le acaban de robar un punto al equipo. Muy bien, manden a su siguiente representante. Manden al siguiente representante. Perfecto. Muy bien. Pregunta del mundo. Pregunta de el mundo de los streamers de Hispanoamérica. Pregunta del mundo de los streamers de Hispanoamérica. Y la oportunidad la tienen ahora nada más y nada menos que el equipo de Deadpool. Muy bien. Counter, para que le puedas dar un punto a tu equipo. ¿Qué streamer hispanoamericano ha sido futbolista profesional? Opción A, Ibai. Opción B, The Gref. Opción C, El Mariana. Y opción D, DJ Mario. 5 segundos. 1, 2, respuesta incorrectísima. Kofi, inmediatamente para robar puntos. ¡Respuesta correctísima! ¡Respuesta correctísima!
correctísima. Y en ese momento Kofi acaba de robar puntos para meterle la competencia al equipo de Wolverine. Líderes, manden a su siguiente participante. Vamos, Lidl. Vamos, Lidl. Fue Lidl. Dale, mi gallo. Venga. Terrier, Melón. Le damos la oportunidad al equipo de Wolverine para que pueda seguir sumando puntos. Pregunta del mundo de los streamers también. De Hispanoamérica. De Hispanoamérica. ¿Qué juego popularizó al Rubius en YouTube? Opción A, Fortnite. Opción B, Call of Duty. Opción C, Minecraft. U opción D, Skyrim. 5 segundos. Mierda, estoy entre las últimas dos, güey. 3, 2, respuesta más incorrecta. 5 segundos para robar puntos. Terrier, inmediatamente. Mierda, sí, era. ¿Cuál? Skyrim, respuesta correcta. El Deadpool acaba de robar puntos en este momento. Y acaba de desempatar. Tenemos en el marcador. Tenemos 3 puntos para Deadpool, 2 puntos para Wolverine. Líderes de los equipos, por favor, manden a su siguiente representante. Vamos, Julie. Ok, a ver, producción me está dando una noticia. Producción me está dando una noticia. Al parecer se acaba de sumar la güera para que pueda estar el equipo parejo. Adelante, güera, te damos la oportunidad de que te sumes al Discord y te puedas meter al juego para que puedas ayudar al equipo, que en este caso sería el equipo de Wolverine. Esperamos, vamos a dar unos minutitos para que pueda entrar la güera. Muy bien, y se pueda sumar al equipo de Wolverine para que estén parejos 5 contra 5. Estamos esperando, Maleni. ¿Se alcanzas a entrar, Maleni, o no? Pues estamos bien. ¿Alcanzas a entrar? Igual, güera, ya puedes entrar, güera. Bienvenida, güera, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Güeroske. Esperamos a la güera que se meta al Discord. Ok, vamos a esperar a que se meta al Discord. Aguántenme. Ya está, güera, estamos esperando, güera, para que puedas entrar, güeroski. Nah, no sé mucho, su stream es muy poco, lo haré perder. Me pedo, yo aquí los veo, va. Güera, ya para que le entres, güeroski. Tengo un PvP para que... No he entrado aquí al... Tu puta madre, el que no sabe que es Skyrim, güey. Ahí está. ¿Ya no te puedo pegar? Sí, mamo. Ok. Ya, coño. Muy bien. Esquivo los derechos. Güeroski. Ya puedes entrar, Güeroski. Vamos esperando nada más para que entres. Ok. Ay, con esas estamos. Okay. Ah, no mames, somos equipo, culero. Un minutito. Un minutito. Neta, güey, que te odio, güey. Todos los días de mi vida te voy a odiar. ¿Qué tal? Ahí en casita, ¿cómo van con las respuestas? En el set. Ahí en casita, ¿cómo van con las respuestas? ¿Cómo se le han atinado alguna? ¿No le han atinado alguna? ¿Cómo han ido con la respuesta? Practiquen el agua, culero, sabe que soy de su equipo. ¿Y agua? Ok. Estamos esperando al agüero esquí. ¿Dónde anda el agüero esquí? ¿Todavía no entra la güera? Pato, ¿dónde está Pato? No entra. ¿Y Pato? A ver, güera. ¿Habrá ido Pato? Desapareció la güera, güey. Pato, no creo, ¿sí? No lo veo. Ah, no, ya se salió. Sí, bueno, creo que sí. Ah, ok. ¿Por qué te emocionas, Adrián? De todos modos estamos perdiendo. Ya sé, güey, pero uno menos, a la verga. Bueno. No, mentira, Juli, nada que ver, con todo respeto. Bueno, ahorita se nos suma. Ok, ahorita se nos suma, apenas está aprendiendo todo el baile, ahorita se nos va sumando lo que prende para no perder el tiempo a los demás. ¿Quién fue el gracioso? ¿Quién fue? ¿Alguien me puede decir quién fue el gracioso?
El equipo de Deadpool se andan portando mal, les podemos restar puntos, ¿eh? Recuerden que aquí producción me puede dar la instrucción de yo restar puntos. Por favor, a sus posiciones, alfombra roja, si son tan amables. Y en este momento vamos con la siguiente pregunta. Y perdí la pinche cuenta, según yo va el equipo de Deadpool, ¿no? ¿Es correcto? ¿Sí? Muy bien, perfecto, equipo de Deadpool, está lista para seguirle dando ventajas a su equipo. ¿Cómo se siente, Juli? ¿Sientes nerviosa? Muy bien. Pregunta relacionada con el mundo de la historia. Pregunta relacionada con el mundo de la historia. Juli. Juli. ¿Cuál fue el imperio que construyó la Gran Muralla China? Opción A, Imperio Mongol. Y opción B, Imperio Japonés. Opción C, Imperio Persa. Opción D, Dinastía Qin. 5 segundos para responder. No puedes preguntar a tu equipo, Juli. 5, 3. ¿Cuál? ¡No! Ok, pero. Ahí el integrante de ese equipo se la sopló, así que. No, sí, contra. Yo escuché a contra. Yo escuché a alguien. A ver, equipo, a ver, producción. Ojo, pedimos VAR. No, está mal. Pedimos VAR. Yo escuché que alguien te dijo la respuesta, Juli. A ver, producción. ¿Qué me dice producción? Iba a decir algo, pero yo no. Producción me está indicando que efectivamente escuchó ahí que le dijeron de. Sí, pero alguien más dijo de tu equipo. Ah, bueno. Me dice está. Hijo de madre. Bueno, lamentablemente, a ver, miembros de los equipos, pueden hacerle perder el punto a su miembro si contesta correctamente. Así que tengan mucho cuidado en eso, por favor. Aquí producción me está indicando que sí escuchó que dijeron la respuesta, le dijeron de. Así que la oportunidad va directamente para el equipo de Wolverine. 5 segundos. No, misma pregunta. 5 segundos. 4, 3, 2. Sí, ¿cuál pinche China, güey? ¿Cuál? No, eres China, güey. Ya habían dicho la respuesta correcta, cabrón. A los adultos sus lugares, miembros del líder del equipo, manden a su representante. Ya habían dicho la respuesta correcta, Adrián. No, regrésense a su lugar, por favor, Julio Adriánovski. Ya habían dicho la respuesta y sale con China. Miembro de los equipos, manden a su siguiente participante, por favor. All right. Ay, Dios de mi vida. Muy bien. Pregunta relacionada con el mundo de los streams en Latinoamérica. Y la pregunta va para el equipo de Wolverine. Equipo de Wolverine, para poder mantener a tu equipo en la competencia. La siguiente pregunta relacionada con el mundo de los streams de Latinoamérica. ¿Qué plataforma de streaming fue comprada por Amazon en el 2014? ¿Qué plataforma de streaming fue comprada por Amazon en el 2014? Opción A, YouTube. Opción B, Mixer. Opción C, Facebook Gaming. Opción D, Twitch. ¡Respuesta correcta! Y en este momento, Ryan acaba de empatar a su equipo con el equipo de Deadpool. Lo siento. Sí, líderes de los equipos, manden a su siguiente representante, por favor. Perfecto. Gracias, Coffee, Counter. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten nerviosos? ¿Están empatados en este momento? Me gustaría que me dieran su impresión. ¿Cómo se sienten? No, ya. Ya, que sea lo que Diosito quiera, un padre nuestro. Muy bien. Perfecto. Pregunta de historia. Coffee, pregunta de historia.
¿En qué año? 5 segundos para que respondas. ¿En qué año ocurrió la Revolución Francesa? A, 1718, B, 1776 y D, 1789. 5 segundos. ¿Cuál? B, 1812, respuesta incorrecta. 5 segundos, cuenta en este momento para robar. Ya lo googleó, güey, ya lo googleó. 5 segundos. No, yo no repito nada, tienes que estar atento. 5 segundos, 4, 3, ah. 2. Respuesta incorrecta. La respuesta correcta era la opción de 1789. A sus puestos, por favor. Líderes de los equipos, manden a su siguiente representante, por favor. Por favor, fair play, ambos jugadores, salúdense y sean corteses. Muy bien. Pregunta del mundo de los videojuegos. Pregunta del mundo de los videojuegos. El equipo de Deadpool puede responder correctamente. No, sí, vamos en ese orden, vamos bien correcto, ¿no? Deadpool. Ok, Deadpool. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre del villano principal en la saga de Super Mario Bros? Opción A, Wario. Opción B, Luigi. Opción C, Toad. Opción D, Bowser. 5 segundos. La D, ¡respuesta correcta! ¡Punto para el equipo de Deadpool! Y en este momento Deadpool se despega. Está a punto de ganar la segunda ronda. Adelante, representante de los equipos, manden a su siguiente participante. Vamos, líder, vamos. Vamos, vamos. Vamos, líder. Un gusto. Muy bien. Vamos con Wolverine. Pregunta relacionada con el mundo del anime. Mi estimado y buen amigo Adrianuski. ¿Qué anime se basa en la historia de adolescentes que poseen poderes a partir de la muerte de un ser querido? Opción A, Dead Parade. Opción B, Noragami. Opción C, Clannad. Opción D, Tokyo Ghoul. Eche la verga, ni yo sé cuál es. Y respuesta incorrecta. Querido Terrier, 5 segundos para responder inmediatamente. No he visto ninguno de ellos, pero voy por el más conocido, la D. ¿La D o la B? ¿Tokyo Ghoul? D de dedo, Tokyo Ghoul. ¡Respuesta correcta para este otaku que no se baña! ¡Perfecto! Y en este momento gana la segunda ronda. Gana la segunda ronda. Por aquí está ya la güera para que se sume para la tercera ronda. Güera, ya te puedes sumar, ya puedes entrar en este momento, estamos esperando. Muy bien, señores y señores, la tercera ronda. En la tercera ronda es la misma dinámica, la única diferencia es que el participante que está en la alfombra roja podrá consultar a su equipo. Podrá consultar a su equipo y entonces podrá dar la respuesta. Muy bien, líderes de los equipos, reacomódense en lo que va entrando la güera. Estamos esperando a la güera. Güera, ya puedes entrar, güera, ya puedes entrar a Discord. Ahí te esperamos. Para que te sumes al equipo de Wolverine. Para que te sumes al equipo de Wolverine. Acabamos como al inicio, pero ustedes ya saben. Entrale, güeruski. ¡Córrele, güera, córrele! Está poniendo bueno el equipo de Deadpool. El equipo de Deadpool se está poniendo bueno. ¡Ah, mira! ¡Ya está la güera! ¡Ya está la güera aquí con nosotros! ¡Démosle la bienvenida a la güera que se suma al equipo de Wolverine! ¡Adelante, güera! ¡Nos escuchas, güera! ¡Güera, güera! ¡Nos oyes, Becky! ¡Becky Snob! ¡Blacky! ¿Nos escuchas? ¡Blacky! ¿Nos escuchas, Blacky? ¡Neko! Creo que ya, no sé si entró, a ver. Muy bien.
Bye, Juli. Ah, sí, Juli, se va Juli, ok. Sí, ella nos dijo que se iba en una horita. Ya está. Éxito, Juli, éxito, saludos. Adiós. Bienvenida. Aquí ya entró, no ha entrado este. A ver, déjame ver. Melanie, falta uno, Melanie, para poder estar. ¿Te gustaría estar a la última ronda? No sé si está en el. ¿Te gustaría estar a la última ronda, Melanie? Serás bienvenida. Mira, igual, nada más esperamos a la hora. Hola, Pilas, ¿cómo estás? Te estamos esperando, ahora no pasa nada, tranquila. No, don't worry, tranqui, paciencia. Bien, no estamos. Muy bien, a ver, equipo líder del equipo Deadpool, a la alfombra roja, líder del equipo Wolverine, a la alfombra roja, por favor. Contra. Los líderes, líder, por favor, líder. A la alfombra roja, si son tan amables. Muy bien. Muy bien. Pues básicamente me gustaría saber la impresión del equipo Deadpool. ¿Cómo has sentido a tu equipo? ¿Cómo has sentido a los miembros de tu equipo? Hasta el momento llevan dos rondas ganadas. Me gustaría que me dieras tu impresión, Terrier. Bueno, la verdad estoy muy feliz. Primero de la oportunidad de tenernos aquí a todos como invitados al programa. La verdad considero que me ha tocado un equipo bastante bueno. Sabemos que no somos de todos los temas, sin embargo, hemos logrado sobrellevar estas primeras dos rondas y también mucho éxito al equipo contrario. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Kofi, líder del equipo Wolverine, se han visto casi a punto de ganar las rondas. Han estado a punto de ganar una ronda. ¿Y cuál es tu impresión de los miembros de tu equipo? ¿Alguna crítica constructiva que quieras hacer? No, los cuatro compartimos una neurona, estamos igual de invisibles los cuatro, así que pues me sorprende que tengamos puntos, pero estamos bien. Las risas no faltan. Perfecto, pero ahora con este movimiento que se está a punto de hacer, ya que el equipo de Deadpool tenían un miembro de más, ahora ustedes tendrán un miembro de más, que será Becky Snow, que se suma con ustedes. Ah, ojalá Becky. Muy bien, que algún consejo que le quieras dar a Becky, no, que nos está escuchando en este momento. Te amo, Becky. Ojalá nos salve. Hola, Becky, ¿cómo estás? Sálvanos. Sálvanos, Becky. Por favor. Hola, Becky. Te escuchamos, Becky, te escuchamos. Sí. Te escuchamos perfectamente. No, yo te escucho perfectamente bien. ¿Sí? ¿Ustedes la escuchan? Sí. Ok. Ya nada más te esperamos a que entres, bueno, para que te subas al equipo de Wolverine. Ahorita estamos viendo la impresión de cada uno de los participantes. No nos puedes hundir más, no nos puedes hundir más. Muy bien. Bueno, pasaré. ¿Alguien que está quería decir algo? ¿Alguien me rompió un vidrio aquí? ¿Quién fue? Súbenos el volumen de nosotros. Para que hola. Que te lo paguen. Ah, okay. Listo. A ver, pasaré con el equipo de Deadpool para saber la impresión de ustedes. A ver. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor Mucho. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha parecido la competencia y cómo ve a su equipo Deadpool? ¿La competencia? ¿Qué competencia? La verdad es que yo no he visto ninguna competencia acá en este. Uy, le pone limón a la herida. Le pone limón a la herida. Muy bien, perfecto. Osva, ¿qué igual es tu impresión acerca de este concurso y que tu equipo lleva ya dos rondas ganadas? Lo único que puedo decir es que el resultado está siendo el esperado. Perfecto. Uy, más limón a la herida, hijo de su madre. Esto ya calienta. Mi querido Hunter, ¿cuál es tu impresión acerca de la competencia y que ya tienen dos puntos, dos rondas ganadas? ¿Cómo que puedo decir? De que pues, aquí no hay competencia y pues ya me están... ¡Hijo de su madre! ¡Más limón a la herida, hijo! ¿Pero qué tendrá que decir el equipo de Wolverine? Ryan, a ver, Ryan, ¿cuál es tu punto de vista acerca de pues esa pequeña desventaja y lo que acaban de decir los de enfrente? ¿Qué nos puedes decir, Ryan? No, es que de verdad o Blackie nos salva o no la vamos a hacer, ¿eh? Okay, una neurona. Hijo, sí. La esperanza está en... Okay. Es horrible. Creo que Melón fue por un pan. ¿Estás ahí, Melón? Que se pongan. Ok, a ver, Melón, acá los de enfrente se están poniendo duros. ¿Algún punto de vista que tengas? ¿Cómo pudieran mejorar para tu equipo? A ver, me gustaría saber tu impresión, Melón. Bien, está bien. Estoy comiendo. Ok, muy bien. Buena impresión. Con razón van perdiendo. Adrianuski.
Adrianuski, ¿cuál es tu impresión, querido, acerca de la competencia? ¡Qué ánimos! Está muteado y se... Ah, ok. Muy bien. Perfecto. Pues bien, ya nada más esperamos a que entre a Carmi. Y, a ver, le bajamos, me dicen que baje un poquito volumen a Carmi. Yo a Carmi yo le escucho bien. No, es que la cosa es... Es que... Bueno, no, es que... Ustedes ver, le pueden bajar. Si ustedes la tienen, la escuchan alta, ustedes la pueden bajar, ¿eh? No, no. Cada un equipo se baja el volumen del equipo contrario. Yo los escucho perfecto. Yo, sí, de hecho, claro, yo les voy modulando el volumen. A ver, ¿me llevas o qué onda? Espérame, espérame. Al momento de hacer la... Ok, consulta. Ya entró Carmi. ¿Me lo voy a traer por acá? No, no quiero. Pues te bajo yo. Carmi. Wow. Ay, qué pendejo. Que te lo puteas, Gofi, dice. No, no quiero. ¿Para qué? ¿Para echar? Ok. Listo, okay, ya te voy a traer por acá. Espérame. Carmi. Pues, querida Carmi, bienvenida. Bienvenida a Trivia Cup. Te presento a tu equipo. La líder de tu equipo es Kofi. Sígueme, por favor, a este lado. Hola, espérame. ¿Alguien tiene el stream puesto? Si gustan, puede bajar el volumen al stream. Hola. Y pues bueno, aquí está Ryan, Melón y Adrianuski. Así que, pues tienen un minuto, Kofi, para que se reacomoden ahora que se les suma un miembro nuevo, para que puedan aprovechar. Ok. Pónganse de acuerdo, nomás que alguien tiene el stream. Creo que eres tú, güerita, si quieres bájale poquito al stream. Ahí se conectó Tincho. Ok. Lag. ¿Yo? Sí. Clarito que es que si no, no... Ah, no, o sea, tal vez escuche la... ¿Ya ves voz que te dije Discord? Que me está fallando el Discord. Discord, ajá. Y si yo... Baja, si quieres, no, bájale. Y si yo te muteo en el stream, no los escucho yo a ustedes. Ah, ok. Se entiende, se entiende. Y ya le bajé listo, más. Listo, ya le removí, Rayo, en la contraseña, Tincho. Ya puede poner una nueva contraseña. Ya le bajé más. Ok, Kofi, ya se reacomodaron. Carmi, para que se reacomoden. Así que... ¿Ya? ¿Listas? Ya estamos acomodados. Hola, Fe y Diosito. Inge, su madre. Ah, bueno. No, no es cierto. Ya están reacomodadas, entonces, representante del equipo Wolverine a la alfombra roja, por favor. Representante del equipo Deadpool a la alfombra roja, por favor. Y les repito la dinámica en esta tercera ronda. En esta tercera ronda la dinámica consistirá en hacerle una pregunta. Le doy cuatro opciones, con la diferencia de que ahora podrán consultar a su equipo para que puedan obtener la respuesta. Muy bien. En la anterior ronda comenzamos con el equipo de Deadpool. En esta ronda comenzaremos con el equipo de Wolverine. Adrián, te doy a elegir la opción en la cual te gustaría que fuera la pregunta. Como te habrás dado cuenta, a lo largo de este concurso he estado haciendo preguntas de anime, del mundo de los streams, de ciencia, de historia y de espectáculos. ¿Qué categoría eliges, amigo? ¿Adrián? Se nos fue. Murió. Se nos fue, Adrián. Se nos fue. Ya, aquí estás. ¿Me escuchaste? Stream, vamos a stream. Se nos adelantó. Sí, ¿Con cuál? No le tocaba. Stream, muy bien. Mundo de los streams. Categoría elegida por el buen Adrianuski. Podrás consultar con tu equipo. ¿Qué streamer es conocido por su personaje papada en GTA V? Opción A, Ibai. Opción B, Auronplay. Opción C, el Rubius.
opción de Juan Guarnizo. En este momento puedes consultar con tu equipo, puedes ir para allá. Adelante. 5 segundos. Alguien que sepa. 5, 4. No, ese no estaba. 3, 2. No, pues ni idea. 1. Adrián, necesito respuesta en este momento. ¿Qué? ¿Qué respuesta das? ¡Respuesta incorrecta! En este momento Terrier se acerca a su equipo para poder robar el punto. No se vale, ya lo googlearon. No mames, güey. ¿Chicos tienen alguna idea? El chile no sé. 3, 2, 1. Necesito tu respuesta en este momento, Terrier. Tu respuesta es... respuesta incorrecta. La respuesta correcta era el buen Auron de los Play. Regresen a sus lugares. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo no iban a saber el personaje papá de GTA V? ¿Cómo así? Nunca he visto. Ah, bueno, pues ahí está. Hay que ver un poquito más de roleplay. Eso les pudo haber salvado la vida. No, yo no. Esperamos a Muchu. De todas maneras, ¿quién pasaba? ¿Quién seguía a Terrier? Ah, ok, ya. Ya entró Muchu de nuevo. Muy bien. Líderes de los equipos, manden a su representante a la alfombra roja, por favor. Vas, Becky. Corre, Becky. Vamos. Venga, Becky, a la alfombra roja, si eres tan amable. Vamos, Muchu. Becky. Sí, adelante. ¿Yo? Sí, sí, sí. Oh, my God. Vamos. Comenzamos con el equipo de Deadpool. Igual, tienes 5 categorías para elegir: anime, videojuegos, historia, ciencia y mundo de los streams. ¿Qué opción eliges, en Muchupé? Perfecto, vamos con ciencia. Muy seguro de sí mismo, él elige ciencia. Perfecto. Muy bien. Misma dinámica, tendrá oportunidad de consultarlo con tu equipo. ¿Qué fuerza hace que los objetos caigan al suelo? Opción A, magnetismo. Opción B, energía cinética. Opción C, fricción. Opción D, gravedad. Adelante, 5 segundos para consultar con tu equipo. Ya sabemos cuál, ¿no? Ok, muy bien. ¿Tienes tu respuesta, querido Muchu? Sí. ¿Qué opción era? ¡Respuesta correctísima! ¡Adelante! Participantes, vuelvan a sus lugares. Líderes de los equipos, manden a su siguiente participante, por favor. Muy bien, iniciamos con el equipo de Wolverine. Tiene 5 categorías a elegir, las cuales son anime, videojuegos, streams, historia y ciencia. ¿Qué opción eliges, Cofisita? Perfecto, sabía que dirías eso. Muy bien. ¿Qué anime? Sigue la historia de un niño que se convierte en cazador de demonios para vengar a su familia. Opción A, Bleach. Opción B, Attack on Titans. Opción C, Full Metal Alchemist. Y opción D, Demon Slayer. 5 segundos para consultar con tu equipo. Adelante. Oh my God, ¿cuál puede ser? Oh my God, ¿cuál puede ser? Oh my God. Respuesta, ¿cuál? ¿La D? ¡Respuesta correctísima! ¡Punto para el equipo de Wolverine! ¡Excelente! Líderes de los equipos, mandan a su siguiente participante. ¡Adelante! Muy bien, Conter. Misma dinámica. Tienes 5 categorías a elegir tu pregunta. Historia, ciencia, streams, anime o espectáculos. ¿Conter? ¿Se nos fue también? Ah, perdón, estaba muteado. ¡Ciencia! ¡Hola! ¡Ok!
Muy bien, otra pregunta de ciencias, claro que sí. Aguántame, me están llamando. Somos cultos todos acá. Muy bien, la pregunta es la siguiente, mi estimado y buen amigo Conter. ¿Cuál es la velocidad de la luz en el vacío? Opción B, opción A, 300.000 kilómetros por hora. Opción B, 30.000 kilómetros por hora. Opción C, 3 millones de milésimas de segundos. O 300.000 kilómetros por hora. Consúltalo con tu equipo en este momento. Perdón, por segundo. Último chat. La D. ¿Cuál era tu respuesta, Contar? Evidentemente. La D, 300.000 kilómetros por segundo. ¿Estás seguro de ello? ¡Respuesta correcta! Vuelvan a sus lugares, por favor, en este momento. El marcador es Deadpool, 2 puntos. Wolverine, 1 punto. Líderes de los equipos, manden a su siguiente participante, por favor. Dale, mi gallo. Muy bien. Terrier, Ryan Play. ¿Lista? ¿Qué? Muy bien. Tienes 5 categorías a elegir, Ryan. Espectáculos, mundo de los stream, videojuegos, anime, ciencia. Videojuegos, muy bien, excelente. Vámonos con los videojuegos. La pregunta es la siguiente. ¿Qué empresa desarrolló el videojuego Minecraft? Opción A, EA. Opción B, Ubisoft. Opción C, Nintendo. Opción D, Mojang. Puedes consultarlo con tu equipo en este momento. Adelante. Muy respuesta correctísima. Y en este momento están en la competencia el equipo de Wolverine. El equipo de Wolverine está en la competencia. Y por favor, líderes de los equipos, manden a su siguiente participante. Vamos, Micho, vamos. Dale. Mucho P. ¿Qué categoría vas a elegir? ¿Qué categoría vas a elegir? ¿Espectáculos, ciencia, streams, historia, videojuegos o anime? ¡Uy! Joder, esa chingada madre. Están acabando las preguntas de ciencia, pero claro que sí, vamos. Vamos a buscar. Aquí tenemos preguntas de ciencia. Aquí tenemos nada más y nada menos. ¿Cuál es el metal más abundante en la corteza terrestre? Opción A, hierro. Opción B, oro. Opción C, cobre. Opción D, aluminio. Puedes consultarlo con tu equipo. Adelante. Cobre. ¿Cobre? O sea, yo creo que es la línea. ¿Estás seguro? O sea, yo creo que la D. 5 segundos, por favor, mucho, necesito tu respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? Voy a decir esta. La D, ¿cuál es? Aluminio. ¡Respuesta correctísima! ¡Respuesta correctísima! El equipo de Deadpool acaba de ponerse en ventaja. Miembros, líderes de los equipos, por favor, manden al siguiente miembro a la alfombra roja. Adelante. Doctor. Estás aquí. Tú puedes, Becky. Adelante, Becky Snob. Se va a la alfombra roja. Y tienes 6 categorías para elegir, Becky Snob. La categoría de espectáculos, anime, streams, videojuegos, historia y ciencia. ¿Qué opción eliges, Becky Snob? ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera? ¿Espectáculos?
A ver. Espectáculos. No. Historia. Ok, venga, vamos con historia. Perfecto. Se anima historia. Muy bien. El equipo de Wolverine se arriesga con la categoría de historia. Y la pregunta es nada más y nada menos. ¿Qué civilización? ¿Qué civilización construyó las pirámides de Giza? Opción A, los mayas. Opción B, los romanos. Opción C, los sumerios. Opción D, los egipcios. Puedes consultar con tu equipo para que me puedas dar una respuesta en 5 segundos. Adelante. ¿Qué civilización construyó las pirámides? Egipcios, ¿qué egipcios? Pirámides de Giza. 5 segundos. Tu respuesta, Becky Snob, es... Los chinos. ¿La D? ¡Opción correctísima en este momento! ¡Empata el equipo de Wolverine! ¡Respuesta correcta, Carmen! Parece ser que las puso el equipo de Wolverine en la competencia. ¡Cobran de nuevamente vida! Y aquí tenemos a los siguientes participantes. Por favor, déjense de pegar, si no le voy a quitar los objetos. Por favor, hey, ya. Tranquilos, muy bien. Esto se está poniendo cada vez más emocionante. Hey, Tincho, por favor, tranquilos. Muy bien. Kofi, vamos en este momento con el equipo de Deadpool para que elija categoría. ¿Qué categoría elige? Espectáculos, ciencia, historia, anime, streamer. Y no me acuerdo la otra. ¿Cuál? Anime. Muy bien, se va con anime el equipo de Deadpool. Cambian la tirada. En este momento ya dejan la ciencia por un ladito y se van con el anime. La pregunta, mi estimado y buen amigo Counter, ¿qué anime presenta a un protagonista llamado Edward Elric? D, Full Metal Alchemist. C, Sword Art Online. B, Cowboy Bebop. A, Code Geass. Consúltalo con tu equipo, tienes 5 segundos. Adelante. No es necesario. D. Respuesta. La D. No quiere consultar. Respuesta correcta. No quieres consultar. Respuesta correcta. Full Metal Alchemist, es correcto. Miembros, regresense a sus lugares. Líderes, manden a su siguiente representante. Y en este momento tenemos el marcador. Deadpool, 4 puntos. Wolverine, 2 puntos. Muy bien, mi estimado y buen amigo Melón de los Melones. Tienes 6 categorías a elegir. Espectáculos, anime, ciencia, stream, videojuegos e historia. ¿Con qué categoría te vas, mi querido Melón? ¿Estás muteado, Melón? ¿Se muteó el Melón? Aguanta, ¿no? ¿Videojuegos? Ok, muy bien, videojuegos. Muy bien, Kofi, se nos va Kofi, muy bien, excelente. ¿Puede entrar? Sí, 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 pero está en el Discord. Creo que sí, ¿no? Ah, ok, muy bien. Entonces Tincho toma el lugar de Coficita y el líder pasa a formar, sería Rayon Play el líder. Muy bien, videojuegos. Excelente, mi estimado y buen amigo Melón. La pregunta es la siguiente. ¿Qué personaje es conocido por la frase de "It's me, Mario"? Opción A, Luigi. Opción B, Sonic. Opción C, Donkey Kong. Opción D, Mario. Puedes consultar con tu equipo en el momento, mi estimado Melón. Adelante. ¿A poco? Luigi. Digo, voy a putearme. La respuesta es... Mario. ¡Respuesta correctísima! Y en este momento el buen Melón pone en empate su equipo.
Wolverine sigue dando batalla. El líder de los equipos, manden a su siguiente representante, Ryan Play. Vamos, muchachos. A ver. ¿Quién va a ello? Aquí hay favoritismo. ¿Cómo? Ryan Play, ahora eres el líder de tu equipo. ¿A quién vas a mandar a la alfombra roja? Muy bien, adelante. A la alfombra roja, muy bien, bienvenido, buen tincho. Mucho P, tiene 6 categorías a elegir: historia, ciencia, streams, videojuegos, espectáculos y ciencia. ¿Qué opción eliges? Vete a lo seguro. ¿Ciencia? Muy bien, en este momento el querido Mucho P ha elegido ciencia. No, no, stream. Stream, dije. No, yo dejo la categoría esta vez. Muy bien. Querido, mi estimado y buen amigo Muchu, la pregunta es: ¿qué es un elemento químico? ¿Qué es un elemento químico? Opción A: una sustancia formada por átomos del mismo tipo. Opción B: un tipo de molécula. Opción D, no, opción C: un compuesto que puede ser descompuesto químicamente. Y opción D: una mezcla de dos o más sustancias. Puedes consultarlo con mi equipo en este momento. Y necesito tu respuesta en 5 segundos. Bueno, yo creo que como Counter no... 5. Porque yo creo que... 4. Yo también la voy a consultar. Es la A. ¿Podría repetir la respuesta? La respuesta es la A. A es una sustancia formada por átomos del mismo tipo. Dios de mi vida, respuesta correctísima. Y la ronda se la llevan el equipo de Deadpool. El equipo de Deadpool, creo que pues en este momento no hay lugar a duda. No hay lugar a duda, ha ganado las 3 rondas. ¡Ey, ey, ey! Tranquilos. Mataron ahí a... ¡Ey, tranquilos! Tranquilos. Fair play. Tranquilos. Muy bien, entonces pasamos... pues ahorita vamos a entrevistar a los ganadores. A ver, Carmen. Listo, para que puedas agarrar tu cofre. Adelante. Terrier también, porque mataron a su líder. ¿Cómo que mataron a su líder? Listo, muy bien, excelente. Pues equipo Deadpool, por favor, pasen al frente. Han sido ganadores de las 3 rondas. Creo que no hay lugar a duda. Pues nada, los 4 participarán en la rifa para la tarjeta de Google Play. A ver, me gustaría saber tus impresiones, Terrier. Mira, considero la verdad, fue hasta cierto punto una victoria un tanto aplastante. Esta última ronda fue muy reñida. ¿Verdad? Felicito también al equipo contrario. Jugaron bastante bien. Sin embargo, mi equipo, no exactamente nosotros, el equipo Deadpool, fuimos mejores en esta acción. Y la verdad, gracias por cargarme, porque la verdad yo tengo muy pocos puntos. Ustedes prácticamente fueron quienes dieron los puntos al equipo. Muchísimas gracias. ¿En dónde crees que estuvo la clave para la victoria, mi estimado Terrier? Y que todos son científicos. Todos son científicos, exactamente, pero... ¿Científicos o científicos? Pero cabe mencionar que se estuvieron preparando para esta competencia. Buen Counter estuvo aplicando una estrategia. ¿Cuál era mi Counter? Viendo al doctor Cricoso. Doctor. ¿Escucharon? Y el buen Mucho P también se estuvo preparando. ¿Cómo estuviste preparando para esta competencia, mi querido Mucho? Yo estaba jugando. ¿Vean? Pura ronda de preguntado. A ver, en este lado voy a entrevistar al equipo perdedor. A ver, equipo perdedor, Ryan Play. ¿Dónde crees que estuvo la falla para que tu equipo pues haya perdido? Yo creo que hace falta estudiar más. ¿Tú crees que ahí estuvo la...? Ir a la primaria y todo eso, sí. Muy bien, excelente. Yo creo que pasó eso, pero pues no importa, se hizo, se peleó, es lo bueno. Se dio batalla. Y eso que al final, la última ronda, pues se sumó Carmi para poder
pues levantar el equipo. Sí, yo confiaba en ella, pero pues a veces. Perfecto. No. ¿Algunas palabras que le quieras decir al equipo ganador? Chicos, estudien. Es cierto, pues mentira, lo hicieron muy bien. Ganador. Hijo, no, pues. Pues felicidades. Ya luego la revancha. Bien, excelente. Yo creo que ya será el año que viene. Tincho, ¿algunas palabras para el equipo ganador? Tincho. Está en tarde. Ah, ok. Entonces, Melón, ¿algunas palabras para el equipo ganador? Ah, mira, dejaron comer. Ok. Becky, ¿algunas palabras para el equipo ganador? No, quería algo, le sirvió mucho la barra de huevo que le di. Muy bien. Adrianuski, ¿algunas palabras para el equipo ganador? No, pues, primero felicidad, obviamente, sí, fueron mejores que nosotros y todo eso, pero pues se hizo el intento, se hizo lo que se pudo, pero pues ellos terminaron ganando. No hay problema. Bien, excelente. Pues, muchas gracias por haber participado en la segunda actividad fuera de rol de Chiquis Disrap 4. Ya está, es más, la vamos a decir de una vez para que se vayan preparando. La tercera actividad fuera de rol de Chiquiris Crab 4 va a ser un evento de stand-up. Así que para que se vayan preparando, tendremos un evento de stand-up. No hay censura, ustedes saben que el canal es más 18. Ya ustedes, no hay límite. No hay absolutamente censura en absolutamente nada. Básicamente ya se les dará los detalles, pero para que vayan preparando su rutina de stand-up. Muy bien. No hay censura, puede haber humor negro, puede haber humor de cualquier tipo. Pero podrán hacer una rutina en la cual ustedes presentarán esa rutina en stand-up. Muy bien, equipo ganador, necesito...